¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azuk. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar a hacer el desafío semanal de la semana 10, el cual nos dice que tenemos que tener tiempo en el aire usando pescados, saltarines o granadas de choque. Así que con este método es un pequeño truco en el cual lo vamos a poder hacer en una partida bastante, bastante rápido y bastante sencillo. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacerlo. Ya que estamos dentro de una partida, necesitamos las granadas de choque. Y con solo una vamos a poder hacer el desafío. Lanzamos y lo que vamos a hacer es abrir el paracaídas. Lo que vamos a intentar hacer es caer en el paraguas. Si caemos en el paraguas, como ven, el efecto que tenemos todavía no se quita de la granada. Y el chiste es estar rebotando nada más. Mientras estemos rebotando y rebotando, van a ver que el tiempo que sucede que estamos en el aire, seguimos con el efecto de la granada de choque. Entonces, mientras estemos saltando dentro de la sombrilla, vamos a poder hacer esto y va a ser bastante, bastante rápido. Yo creería que en una partida quedaría, nada más hay que estar aquí saltando y tener cuidado de que nos toque una buena partida para que la tormenta quede lejos. Les repito, nada más hay que estar arriba de una sombrilla con la granada de choque. Eso yo lo estoy haciendo en refriega por equipos y vaya que también sirve para hacer el desafío. Como ven, seguimos teniendo el efecto de que seguimos con la granada de choque. Y esto también se puede hacer en las llantas. Ahorita les enseño cómo es que se podría ver en las llantas. Para poder hacerlo con las llantas, podemos hacerlo con todos los tipos de llantas. ¿A qué me refiero? Con las llantas que se encuentran en el mapa, que son estas. O si nosotros encontramos los modificadores de llantas, entonces pondremos nuestras llantas y sería rebotar encima de ellas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es exactamente lo mismo. Usamos la granada, salimos volando y lo que vamos a hacer es medir la caída con el ala delta. Una vez que estamos con el ala delta, simplemente hay que estar rebotando en la llanta y van a ver que el efecto de la granada de choque no se va. Entonces, mientras estemos rebotando, vamos a estar todo el tiempo dentro de la tormenta rebotando y sumando tiempo para hacer este desafío. Recuerden que el último nivel son 500 segundos saltando, o sea, 500 segundos en el aire. Entonces, de esta manera, mientras tengamos una sombrilla, lo podemos hacer fuera de la tormenta, y mientras tengamos unas llantas, vamos a poder hacerlo dentro de la tormenta para que lo puedan sacar muy, muy fácil y muy rápido en una sola partida. Amigos, si este video les gustó, ya saben que lo pueden compartir con sus amigos. Esto es bastante, bastante bueno. A ver, ahí está. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUKV3. También, si fue de tu ayuda, deja tu manita arriba. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.